Damas y caballeros, demos la bienvenida a los equipos nacionales de México y Estados Unidos para el partido de esta tarde del Campeonato Femenino Sub-20 de CONCACAF 2023. Señoras y señores, estamos de vuelta con ustedes. Todo listo para el ingreso de las dos selecciones finalistas. Los Estados Unidos de América y la selección mexicana de fútbol. Se viene la gran final. Promesa de partidazo tenemos aquí en Santo Domingo después de lo que fue, sí, un gran encuentro. Entre la selección canadiense, que salió tercera, ganándole 5-3 a Costa Rica. Ahora nos hacemos a un costado para el himno nacional mexicano. El himno estadounidense a continuación. Sonaba el Star Spangled Banner, el himno estadounidense. Y mientras tenemos el saludo protocolar de la FIFA en la previa de este duelazo clásico de CONCACAF para la final de este torneo, repasaremos a continuación las alineaciones, comenzando con la alineación de México, que irá con Velasco Loza en el arco, Esquivias, Mendoza, Colin y Espinosa. En la mitad de la cancha, Servín, capitana, al lado de Ali Soto y Fong. Arriba, Maribel Flores de un lado, Vargas del otro. Y como referencia de área, la mejor jugadora de esta selección, Tatiana Flores. Con el
Puerto Rico Racing Games. Damas y caballeros, la dirección del juego vital para el día de hoy. Ahí tenemos a Marianela Araya, la árbitro costarricense. Aquí vemos la oficina del VAR con Benjamín Pineda e Ismael Cornejo. Uno de Costa Rica, el otro de El Salvador, como referí asistente, respectivamente hablando, en la cabina. Y a continuación, la alineación de la favorita. Selección estadounidense con Tegan White en el arco. De La Rose, Evans, Emery y King en la línea de fondo. En la mitad de la cancha, la mejor jugadora de esta selección, Martino. Junto a Harvey y Jasmine aquí. Arriba de un lado, Onika Cameiro. Del otro, Dalien. Y como delantera centro, Alison Noor. Vestida de blanco la selección mexicana. Vestida de azul la selección estadounidense. Todo listo. Estamos preparados para la final de este campeonato. El grito de la hinchada mexicana. Señores y señores, ya está en juego la final. Con las dos selecciones ya clasificadas al Mundial, queda definir cuál de las dos es la campeona de la CONCACAF. Servín en la mitad de la cancha controlando para México. Sube por la derecha Flores, también Tatiana. Las dos tienen apellido Flores, por eso a la número 9 nos referiremos como Tatiana simplemente. Gana Flores, la pelota para Tatiana, volvía del offside. Se da la ley de ventaja, Harvey termina tirando la pelota por la derecha para Gameiro. Gana Espinosa, atrás con Velasco. La arquera del América, le tira el pelotazo largo, termina ganando en las alturas Henry. Partido disputado hasta ahora, Alice Soto. Soto, la pelota para Servín, es larga, la bocha para Vargas, que termina perdiendo contra King. Hay lateral para México. Las primeras indicaciones de Ana Galindo, entrenadora mexicana. Del fondo sale México, jugando con Mendoza. Por la derecha, sube Fong. Mendoza presiona alto Estados Unidos. Velasco Loza. Pelotazo frontal de Velasco Loza buscando las Flores. Termina ganando la mexicana. Por el centro. Jugando México, distribuyendo la pelota. La pide Flores, recibe Flores. Encara Flores. Sola ahora en la mitad de la cancha, controlando Fong. La pelota de Servín, no es bueno el pase. Termina ganando aquí. Harvey. Evans. Por la derecha se ofrecía, pero no la recibe. Ahora sí, el pase que es malo de parte de Harvey. Agarra a Tatiana. Encara a Tatiana. Infracción sobre aquí, que había conseguido la posición. Tiro libre para los Estados Unidos de América. El pase arriesgado por el centro para que reciba King. Jugando atrás con Emery. Evans, De La Rose, por afuera, no es bueno el pase, buscándola a Dalien, lateral ofensivo para México. Las primeras cosas que se pueden observar de este encuentro es la diferencia física en altura entre Estados Unidos y México. En la pelota parada, definitivamente, tendrá una ventaja el conjunto estadounidense. Pelotazo frontal buscando a Tatiana. No podía con la marca de Evans. Gana aquí. La pide Martino. La pide Harvey. La pelota va para ella. Harvey por afuera. Gameiro. Encara Onika. Sigue Gameiro. Encara. Puede desbordar. Tira el centro atrás. Despela Sendor. El centro. El segundo palo. Dalien. Rechaza en extremis al córner. Esquivias. Tiro de esquina para Estados Unidos.
lo hará efectivo Loren Martino. Araya da indicaciones dentro del área, la jueza costarricense. Va a venir el centro, carga el área Estados Unidos. Todas en el área chica, aprovechando el viento a favor. Le va a dar Martino. Centro de Martino, bien cerrado. El segundo palo, demasiado pasado. Esta pelota se pierde inocentemente por el fondo. Hay saque de arco para México. Velasco Loza para hacerlo efectivo. Camiseta alternativa para México. Muy bonita la misma, debo decir. Lindos uniformes de ambas selecciones. Martino peleando en las alturas. Terminaba ganando México. Evan cerraba para sacar la pelota al lateral. Lo hará efectivo Fong. Se muestra en la mitad de la cancha Servín. Recibe ella. Trata de cruzar la pelota, pero no puede. Le cae ahora a Colin, jugando atrás. Para que salga Esquivias. Espinosa. Pelota larga, buscando a Tatiana. No consiguen superar a Evans. En la mitad de la cancha gana Estados Unidos ahora. Dalian que no podía. Servín sí. Fong rechazaba por encima de Martino. Martino que termina recuperando. Pelean entre Mendoza y Dalian. Mendoza por afuera, buscando a Flores. Esa pelota salió. Es lateral para los Estados Unidos. Lo va a hacer De La Rose. La pide Sendor en profundidad. No le va a llegar. Ahora sí, el pase era para Dalian. No se entendieron. Mendoza la va a dejar salir. El saque de arco para México. Se ata los cordones. Ava Mendoza. Buena pateadora de tiros libres. A tener en cuenta con el efecto del viento en esta tarde. Juega por afuera para salir desde el fondo México. Velasco Loza presiona Sendor. Cuidado. Casi recuperaban. La pelota se queda corta. No podía Martino. Y esto se pierde por lateral. Y Estados Unidos va a presionar bien arriba. Cuidado que hay algunas indicaciones desde el banco de suplentes. Fong para hacerlo efectivo al lateral. Ingresada para este partido. No participó de la semifinal contra Canadá. Equi. El pase no es bueno. Sin embargo, el rechace de la defensa mexicana es peor. Lateral estadounidense. Lateral hecho efectivo para Harvey. Sendor que gira dentro del área. ¡Le puede dar al arco! Termina rechazando Espinosa como puede Evans. Gana ahora en el fondo Tatiana. Emery por afuera. No conectaba con Onika Gameiro. Esto es lateral para México. Ahí está hecho el lateral. Termina ganando Vargas. La pelota es buenísima para Tatiana. Encara Tatiana Flores. Sigue Flores. Se mete al área Tatiana. Termina cerrando impresionante lo de Lily Evans. Y esto es salida desde el fondo para los Estados Unidos con Tegan White. Sale desde el fondo Estados Unidos. Noto cierta desconcentración de la número 3, Savannah King, a la hora de facilitar la salida. Onika Gameiro por el centro buscando a King. No la consigue. Termina ganando la mitad de la cancha Soto. La pelota para Tatiana. Por afuera Vargas. Sigue pasando por afuera México. Vargas nuevamente. Picaba en profundidad Espinosa. No le llega la pelota. Mal pase hacia atrás. Gana Lee Sendor. Se manda Martino. Cuidado con esta. Sendor controla bien. Dalian pica también por la izquierda. Sigue Sendor. Qué egoísta Sendor. La terminó perdiendo. En la mitad de la cancha juega Servín. La pelota para atrás. Con Velasco Loza. Sale desde el fondo México.
Pelotazo frontal de Esquivias. Buscando a Tatiana. Tatiana que no puede controlar. Termina ganando Emery. Sabana King. Pelea Tatiana. Sigue peleando Tatiana arriba. Sabana King. Pelotazo largo. Buscando a Gameiro. Termina ganando en el fondo Ava Mendoza. Por el centro Servín. Gana Harvey. Aquí, pelotazo en profundidad buscando a Dalian. Cuidado con esta. Dentro de la de Dalian. Dalian no puede girar. El rechace llega en extremis de parte de la línea defensiva de México. Y esto es lateral estadounidense en ataque. De la Rose. La pelota para Dalian. Nuevamente De la Rose. Se va a meter al área. De la Rose. El centro no era bueno. La pelota salió. Y es saque de arco. Pelotazo frontal. Buscando por la izquierda Font. Martino que no podía. Tampoco De La Rose. Esto es lateral mexicano. Font con el lateral. Buscando a Soto. No consiguen conectarse. Martino. Key. De La Rose, pelotazo hacia atrás, buscando a Tiengwai. La arquera que controla. Termina jugando ahora con Evans. Esta tarde, capitana del equipo estadounidense. Pelotazo que controlaba aquí Emery. Harvey jugando hacia atrás otra vez con Emery. No es bueno el pase hacia afuera. Lateral ofensivo para México. Noto demasiado lejos a Tatiana Flores. Tiene que acercarse un poquito más la número 9. La pelota termina saliendo por el lateral. Es para Estados Unidos. Lateral que va a ser efectivo, Sabana King. 18, Ali, la sigue. El pase no era bueno. Termina ganando en el fondo México. Presionaba Tatiana Flores, gana Martino. El pase para Harvey. Harvey en profundidad, buscando a Lónica Gameiro. No conectan. Y la pelota le cae a la arquera, Veras Colosa. Veras Colosa con la pelota. Presiona Ali. En el centro gana Sabana King. Harvey. Servín no puede con Key. La pelota para Dalian. Cuidado con esta. Dalian termina ganando bien. Veras Colosa en el área chica. Y desde el fondo sale nuevamente México. Ahora con Fong. Pelotazo de Fong. Buscando a la Tatiana. Gana Evans en la segunda pelota. Ahora Eki. Por afuera con De La Rose. De La Rose para Sendor, está habilitada. Sigue Sendor, encara Sendor para su derecha. El remate demasiado anunciado, rebota en una de las defensoras. Y esto se va a perder por el córner. Terminó salvando el mismo Esquivias. De milagro se salva México en esa situación. Encara Vargas, pelotazo largo, buscando a Tatiana Flores. Gana Tatiana. Sigue Tatiana. Cuidado con esta. Soto, por afuera para Flores. No podía conectar. Y ganaba De La Rose. Dalian se apoya con Lore Martino. Eki. Termina recuperando Soto. Era Vargas. Emery. Tatiana Flores. Sigue Tatiana. El pase en profundidad para Maribel. No puede conectar y nuevamente De La Rose saca la pelota hacia adelante. Termina ganando a Mendoza. Flores. Va Tatiana. La pelota que se pierde por el lateral. Saque de banda para México. Y yo de ahí hago mi diagonal. Ok, primero en amplitud, muy bien.
Aquí vemos la repetición de la jugada. Soto choca con De La Rose. Y es infracción. Partido trabado en el inicio. Ninguna de las dos selecciones se saca ventaja. Cerca de 15 minutos en este primer tiempo. Es Endor la que está en el piso mientras vemos cómo se hidratan las jugadoras mexicanas. Un inicio mesurado de esta selección. No salió ni a buscarlo ni efectivamente a defenderse. Trata de trabar el partido en la mitad de la cancha. El lateral que será para México. Está el lateral hacia atrás. Ya hecho. Y Soto sale jugando por la izquierda. Esquivias. Por el centro con Servín. Se apoyan con la arquera. No, con Mendoza. Presiona ante Deilien. Bochazo largo buscando la figura de Soto. No puede ganar. Sí recibe aquí. En mitad de cancha. Recupera Estados Unidos. Sendor. Pelotazo de cambio de frente de Sendor. Termina cayendo los pies de Espinosa. Gana de cabeza Embry ahora. Busca Gameiro. Espinosa contra ella. Se queda corta. Le gana Harvey. Key recibe en la mitad de la cancha. Le aprieta por fuera para Savannah King. Otra vez con Aiki. King trata de dar la vuelta a Estados Unidos. El juego se retrasa hasta Tegan White. Embry jugando con Evans. Le devuelve la pelota a la número 4. Desde el fondo sale Estados Unidos. Pelota por el centro para Sendor. Termina anticipando muy bien Ava Mendoza. Esquivias. Pelotazo frontal. Termina cayendo Savannah King. Sin embargo, su cabezazo es desviado. Se pierde por el fondo y saque de arco para México. El tiro termina ganando Savannah King buscando la Gameiro. La pelota se vuelve a ir larga. Y lateral para México. Muy, muy, pero muy pausado el encuentro hasta ahora. Pocas emociones. Más aún si lo ponemos en contraste con lo que fue el partido anterior. A esta altura ya teníamos goles. A esta altura ya teníamos emociones. Pelotazo frontal. Termina rechazando Estados Unidos. Le va a caer en las manos a la arquera Velasco Loza. Aunque hay infracción sobre Onika Gameiro. A ver. La van a tener que atender, no, es Key. Es Jasmine Key. Veremos la repetición. Choca con cabeza con cabeza con Vargas. Y termina en el piso, no hay infracción allí. Al menos no debería serlo. Siguen atendiendo a Jasmine Key. Aquí la repetición una vez más. ¡Tuc! Chocan los cocos, las cabezas. Mientras chequean y hacen el control de protección ante una posible conmoción cerebral, les recordamos que la FIFA y por consiguiente la CONCACAF han instalado políticas que establecen que ante un golpe en la cabeza debe ser analizada la posibilidad de una conmoción cerebral y en el caso de constatarse una, la jugadora obligatoriamente debe salir del campo de juego y ser reemplazada. Ese cambio no contaría en cuanto a las ventanas de cambio ni a la totalidad de los mismos. Veremos cuál es la resolución con Jasmine Aiki, una de las mejores jugadoras estadounidense, de gran pegada, abriendo el marcador contra Costa Rica de tiro libre.
Vendrá el saque de arco. Establecido en un pique. Ya efectuado el pique, va a salir desde el fondo México. La pelota por la derecha, buscando la presencia de Flores. Es Soto al final la que recibe, apoyándose atrás con Mendoza. Presiona Estados Unidos, le cuesta salir a México. Lateral, ofensivo para la selección estadounidense. Dalen que no podía. Gana en la mitad de la cancha, en tres cuartos de cancha propia, perdón. Fátima, Servín, pero se les va afuera. Es lateral estadounidense, lo hará efectivo. De la Rose, buscando en profundidad y no consiguiendo conectar con Harvey. El lateral mexicano. Lateral ya hecho. Recuperado por De la Rose. Le queda la pelota a Vargas. Vargas se apoya atrás con Esquivias. No es bueno el rechace. Cuidado con esto. Colin. Le queda ahora la pelota aquí, que ha vuelto a la cancha. Vargas. Engancha mal. Recupera Harvey. Aquí. Se apoya atrás con Emery. Rehace el juego Estados Unidos con la pelota. 20 minutos. Tenemos en el primer tiempo. Evans. Por afuera aparece De la Rose. No pudo girar esa pelota. Salió y es lateral para México. Ya hecho efectivo. Tatiana Flores. El cruce de Servín. Recuperaba a King. La mitad de la cancha. Recupera Harvey. La pelota de frente para Gameiro. Cuidado con esta. Encara por la derecha. Onika Gameiro. Desborda Gameiro. Pasa en velocidad. Sigue Gameiro con el centro atrás. La pelota rebota en una defensora. Y esto es tiro de esquina para los Estados Unidos. Vendrá la ejecución. Veremos quién lo hace. Para mí lo va a hacer De la Rose. Le va a dar de zurda. Tiene viento en contra México. Tratando de meter de esa manera quizás la pelota en el área. De la Rose. Viene el centro de De la Rose. Bien cerrado el segundo palo. Apenas por afuera. Se termina yendo. Y esto es saque de arco para México. Velasco, lista para hacer el saque de arco. Rechaza de cabeza De la Rose como puede, recupera México. Soto, autora del gol de la victoria que mandó a México a la final y al Mundial. En mitad de cancha Ganeki. Bajen la pelota, chicas, así es muy difícil. Pelotazo largo otra vez buscándola a Tatiana Flores. La pone al piso, es así. Ahora la bocha es en profundidad buscándola a Maribel. El pase atrás es arriesgado. Tienguay. Rechaza largo y profundo. Buscando a Dalien. El viento realmente es muy fuerte a esta altura. Loren Martino. No podía ganar allí. Recuperaba. Servín jugando por afuera ahora. De la Rose. Perdón, es Sendor. Termina recuperando Fong. Esto es lateral estadounidense, no. Mexicano. Tatiana contra el mundo. Termina perdiendo Maribel ahí. Ahora sí Tatiana en el retroceso. Buena recuperación. Pase en profundidad. Conecta con Maribel. Ahora recupera Evans. Trabadísimo el encuentro. Es un pinball la cancha. De un lado para el otro la pelota. Savannah King. Por afuera. Jugando con Onika Gameiro. El pase era para Harvey, que estaba en posición adelantada. Esto es tiro libre para México. ¡Cálmense! ¡Calma! Tranquila,
Será el tiro libre desde el fondo. El juego atrás con Velasco. Y así como recibe Velasco Loza, reparte el juego con Mendoza. Mendoza bajo presión, Velasco nuevamente. Pelotazo largo que no es bueno. Se queda en tres cuartos de cancha. Intenta complementar México, no puede. Sigue el peligro, Sendor. Le va a quedar la pelota de Ilien, no. Recupera en la última línea México. Sin embargo, le cae la pelota otra vez a Estados Unidos. De la Rose busca dar la vuelta con Evans. Engancha hacia adentro Evans. Hay infracción sobre ella. Tiro libre y cuidado, ¿eh? Hay tarjeta. La primera amonestada del partido es Tatiana Flores. Tiro libre para los Estados Unidos, que hará efectivo Evans desde la línea de fondo. Veremos qué puede hacer la selección estadounidense de fútbol. En corto para De La Rosa, fuera la pide Dalien, recibe la número 18, perdón, número 19, engancha Dalien. Hay infracción sobre Dalien y tiro libre peligroso para Estados Unidos, que empieza a inclinar la cancha. Se pregunta Loren Martino si tiene que patear ella. Yo les digo, utilizando la número 8 y con la elegancia que juega Loren Martino, me hace acordar al Tata Martino, ex entrenador de México, que quizás no terminó con los mejores recuerdos para la selección mexicana, pero leyenda del fútbol argentino. Un excelso mediocampista, múltiple campeón con Newell's de Rosario. Así que por eso a Loren Martino la apodaré la Tata, como el Tata Martino. Le va a dar Loren. Se perfila también De La Rose. Va la Tata. A ver. ¿Y si probás al arco? De La Rose. Amaga. Vendrá el centro. De Martino. El primer tiempo. Primer palo. El rebote que le va a quedar ahora a Sendor para darle. Había infracción. Pedían penal, pero no hay nada. King. Gameiro. Gameiro se la sacó de encima. Se la sacó de encima. Y el saque de arco para México. Velasco para hacer el saque de arco. Pelotazo frontal. Termina ganando Flores. Pero la pelota se pierde por el fondo. Y Tiguenguay recibe sin ningún tipo de presión. Por la izquierda sale con De La Rose. Termina ganando Maribel. De La Rose nuevamente. Pif fue eso. Pifió. Como se dice aquí en Argentina. Pif. Lateral para México. Aún en este partido trabado, linda batalla de tácticas. Estamos viendo, se juega con nerviosismo. Hay mucha fricción, poco fútbol. Pero eso se puede resolver en cualquier momento. Los dos equipos tienen grandes individualidades, en especial en el ataque. Gana en la mitad de la cancha Harvey. La pelota termina saliendo al lateral para México. Fongas el lateral, mete el cuerpo Martino con infracción, tiro libre para México. Y ahí la infracción clarísima sobre Ali Soto.
Gran jugadora, la número 10. Y este tiro libre que puede ser la primera opción de ataque para México. Cuando nos aproximamos a los 28 minutos. Viene el centro de Vargas buscándola y no conectando con Colin. Y es salida desde el fondo para Estados Unidos. Desde el fondo. Saliendo guay. Evans. La pelota para De La Rose. Engancha De La Rose. Sigue De La Rose jugando por afuera. Dalian. Atrás con Evans. Presión arriba Tatiana, cuidado. Guay con la pierna menos hábil. El rechace cae en Servín. Está habilitada Tatiana, se la bajó. A Vargas, le puede dar al arco. Vargas engancha para la derecha, se la deja a Maribel. Flores, Flores. Tardó demasiado, se mete al área de la misma manera. Tira el centro atrás, termina rebotando en Evans. Oportunidad desperdiciada por México. Por ahí a veces la jugada pide algo más simple, chicas. Algo más simple. Funk para hacer el lateral. Tatiana Flores se muestra. Lo mismo para Maribel. El pase era para Vargas. Servín que no podía conectar con sus delanteras. La pelota le va a caer a Espinosa por el costado. Espinosa. El centro cruzado en búsqueda de Tatiana. Termina ganando De La Rose como puede. Saca ahora Estados Unidos. Empieza a sentarse México. Colin jugando ahora con Esquivias. Colin nuevamente. Engancha Colin, pasa Colin. Linda bocha para la profundidad de Espinosa, que va a tirar el centro. ¡Tatiana! La punteaba Tatiana. Se pierde en la línea de fondo y se salvan los Estados Unidos. ¡Avisa México! Ahí vemos nuevamente. Parecía hasta un leve empujón el de Evans, pero es una jugada de fútbol natural. La tocó Tatiana y se fue al saque de arco. Desde el fondo saldrá Estados Unidos. Cuando tenemos un break para tomar un poquito de agua y refrescarnos aquí en Santo Domingo en una tarde intensa de calor. La final del campeonato sub-20 femenino de la CONCACAF está 0-0. Y aquí nuevamente estamos con ustedes cuando se termina el break para tomar agua. Entrando ya los últimos minutos. La recta final de este primer tiempo. 0-0, partido muy estudiado entre los dos equipos. Un poquito mejor posicionado Estados Unidos, pero ahora en las últimas ocasiones México también avisó. Va a salir desde el fondo Tegan White. El pase no es bueno en la salida con Embry. Harvey. King. Jugando con Martino. Gira Loren. Juega con De La Rose. Pica Dalian por afuera. La pelota va hacia ella. Veremos si llega. El pase es demasiado largo. Ni con un taxi hubiera llegado la número 19. Saque de banda para México en posición defensiva. El lateral ya hecho en posición de defensa para México. Trata de salir del fondo. Anticipa Evans. La pelota que le cae a Servín. Rebota en el pecho de Maribel Flores. Y veremos cuál es el problema con Servín ahora físicamente hablando.
Ah, claro, la rozaron cuando estaba rechazando. Y ese taponazo duele, ¿eh? Muchísimo viento aquí en Santo Domingo. Otra jornada climática difícil. La atienden a Servín. Mientras vemos el calentamiento previo de las suplentes mexicanas. Realmente no ha sido... muy bueno el presente de Servín en los últimos partidos. Levantado su rendimiento muchas veces por Alice Soto, la número 10, que le ha ayudado muchísimo en el retroceso en especial. Pero sigue siendo el emblema y corazón de este equipo, la número 8. Que ingresará nuevamente. Mendoza con el pelotazo largo buscando a la Tatiana. En tranquilidad gana De La Rose. Eiki, bochazo largo. Buscando algún error defensivo con el viento a favor que tiene Estados Unidos. Sendor. Ali Sendor que no puede conectar con Onika Gameiro. Y desde el fondo sale ahora Velasco. De fondo, sale México. Hay grandes problemas para salir en la selección tricolor. Daly en que peleaba, termina ganando Mendoza. Soto, taco de Soto, recupera De La Rose. Engancha De La Rose para su pierna hábil, sigue De La Rose buscando a Gameiro. Gameiro. Engancha a Gameiro, pasa a Gameiro. Cuando tenemos... posición adelantada que a mí realmente no me parece porque había tocado la pelota una defensora mexicana. Vendrá el tiro de fondo. La pelota de Mendoza a la nada. Termina saliendo y es lateral para Estados Unidos. Partido impreciso. Empieza a rozar lo malo el encuentro. Encuentro disputado y aburrido. Hay infracción allí sobre Sendor. Tiro libre para Estados Unidos. Pero recuerden que esto siendo una final, siendo las dos mejores selecciones de la competencia, se puede prender fuego en cualquier momento. Trataba de jugar rápido Martino, agarrar durmiendo a la defensiva, pero no se lo permiten. Volvemos hacia atrás. Vendrá el centro. Le va a dar Martino. Centro de Loren, centro de la Tata, en profundidad le queda Sendor y terminan rechazando en la puerta del área. Tatiana que complementa. Por afuera recibe Gameiro. En Caronica le va a dar de zurda Gameiro. Se salva México. Creía tenerlo controlado Velasco Loza. Se fue mucho más cerca de lo que considerábamos. Estuvo cerca Estados Unidos. Vemos la repetición, qué peligrosa que es Gameiro. Tiro rasante que se va penitas besando el palo. Se ha salvado el tricolor. Vendrá el tiro.
Tatiana se apoya con su capitana Servín. El pelotazo iba largo para Vargas. Gana Vargas, muy tiempista, muy bien lo de ella. Colin, pelotazo para Soto. No pueden conectar. Dalien que pelea. Hay infracción de Dalien. Tiro libre para México. Fong, jugando por afuera, se reanuda el juego para México. Para mi posición adelantada de Tatiana, veremos si lo cobran o no. Centro atrás, Maribel, Flores que no puede enganchar, termina recuperándose Iki. Por la izquierda sale Iki, tirándola a la nada misma. Últimos 5 minutos reglamentarios a lo que ingresaremos ahora. Se le perdió un botín a Tatiana. Ahí tenemos el pisotón de De La Rose. Y Tatiana terminó la jugada sin botín. Va a venir el saque de Fong. Martino que no puede. Gana Tatiana. La pelota para Soto. Buscándolo otra vez a Tatiana. No se entendieron. Rechaza Evans. Mendoza. No es buena la reacción de Mendoza. Cuidado con esto. Mendoza la tiene que terminar sacando al lateral. Es para Estados Unidos en posición de ataque. Sendor que lo quiere hacer rápido. Gameiro. Gana Bajarvi. Martino. No es buena la entrega de Martino. Discreto partido de la número 8 hasta ahora. La infracción, sin embargo, sobre Iki. Tiro libre para Estados Unidos. Allí vemos otra vez a Tatiana Flores. Iki para darle. Veremos si viene el centro, sea parte de Martino o de De La Rose. Para mí le va a dar la número 8. Martino. El tiro. Realmente no entiendo qué quiso hacer Martino. De mal en peor su partido hasta ahora. Desde el fondo sale México. Desde el fondo sale Velasco. Termina ganando en las alturas ahí. Soto. Servín. Espinosa. Nuevamente con Servín. Soto. Engancha Soto. Separa Soto. Pierde la pelota con Martino. Entrada débil allí de Soto. Recupera Evans. Desde el fondo sale Estados Unidos con Henry. El pase hacia atrás. Pelotazo. Buscando la King. Gameiro. Gameiro. Pierde atrás. Recupera México. Sale ahora en profundidad buscando la Vargas. Vargas que traba. Vargas que lucha. Vargas que gana. Tatiana Flores está en offside. Ahora no. Vendrá el centro pasado. Buscando a Maribel. No pasa el peligro para Estados Unidos. La tiene Flores. Trata de pasar Maribel Flores. La pelota se pierde por la línea de banda. Es lateral ofensivo para México. Para hacer el lateral. Están todas ahí. Tenemos que darle la vuelta, Fátima. La orden para Servín de dar vuelta a la pelota. Que reciba alguien. La tiene Fong. Buscando el lateral y lo consigue. Falta de movilidad en México. El lateral hecho ahora buscando a Soto. En la línea de fondo. Tira el centro atrás. Rebota en Evans. Esto es tiro de esquina. Correspondiente a la selección tricolor de México.
rebote! ¡Tatiana! Va a venir el centro. Se paran, sin embargo, para el juego en corto. Y efectivamente así es. Viene el centro ahora sí de primera. Buscando ganar el segundo palo. No, no se puede. No hay rebote tampoco. Pelea. Harvey. De poco impacto hasta ahora en el partido. Servín. Pelotazo frontal. No conecta con nadie. De la Rosca tiene problemas para controlar. La pelota se va a perder por la banda. Y es lateral para México. Ya lo hizo efectivo Flores. La pelota para Vargas. Martino que traba. Evans que rechaza. Sendor que no puede. Sigue en disputa la pelota. Fon que no puede con Dillian. Martino. Juega Martino por el centro. Muy claro el panorama de juego de Martino. Jugando con Key. Key con el pelotazo largo. Se olvida que el viento está a favor. Le salió un pelotazo a Arkansas, más o menos. A Wyoming la tiró. Velasco Loza para salir del fondo. Cuando nos acercamos a los 10 minutos finales de tiempo reglamentario aquí. En el primer tiempo de esta final entre Estados Unidos y México. Damas y caballeros, atención por favor. Jugarán 5 minutos más. Una exageración total para mí. Pero buenas noticias para ambas selecciones que buscan sacar una ventaja antes de irse al vestuario. Pelota en profundidad para Sendor. Sendor con Martino. Martino que engancha. No puede conectar con Harvey. Sin embargo, cierra de todas maneras. Esquivias. Y esto es lateral estadounidense. La pelota para Sendor. Sigue Sendor. Busca Sendor. No puede pasar entre tres. Harvey que pierde. Termina rechazando Tatiana como puede. Y se rehace con la pelota Estados Unidos, Evans. Evans nuevamente. Emery. Nuevamente la pelota para Evans. Lateraliza el juego. La pelota para Dillian. La deja ir. Y es lateral mexicano. Muchísimas dudas en Estados Unidos. Poco juego. Ordenadito México hace lo suyo. Fong para el lateral. De la Rose. La pelota se termina yendo nuevamente para el saque de banda. Y sale México desde el fondo. Lateral ya hecho. Martino que no puede. Tatiana, la peina para Maribel. El dúo de Flores, que todavía no llega a oler bien para México. De la Rose. Sigo ahí, está de espalda. Evans. Presiona en conjunto México. La pelota frontal. Ganaba Evans, perdón. Ganaba Mendoza. Ahora la tiene Martino. Pasa Martino con el pie a pie. No consigue conectar con Dalian. Imprecisa la mitad de cancha estadounidense. Tatiana que iba a trabar al piso. Termina haciéndolo con infracción. Y es tiro libre para los Estados Unidos. Eso quizás era para amarilla. No hay que olvidarse que Tatiana Flores ya está amonestada. Podría haber sido expulsada la número 9. Evans para ser efectivo. El tiro libre desde campo propio. Juega con Tegan White. Evans. Nuevamente con White. Emery. Pasa Emery. Juega con Gameiro.
Gameiro por el centro, ahora sí, con Evans nuevamente. Martino, la pelota para King. Termina ganando King. Se rehace con Emery, no puede pasar la mitad de cancha a Estados Unidos con pelota dominada. Gran trabajo en el cerrojo defensivo de parte de México. De la Rose, de vuelta con Evans, cuidado con la presión. Tatiana que presionaba. Gana México allí. Nuevamente para Evans, pelotazo largo. Apuntando a Dalian que le va a comer la espalda a Fong. Fong que rechaza y es tiro de esquina esto en el último minuto de primer tiempo. Y hay veces que no hay que sobrecomplicar las cosas. Con el viento a favor, un pelotazo relativamente largo puede complicar a la defensa rival. Estados Unidos no lo probó en todo el primer tiempo a eso. Recién lo hizo por primera vez y consiguió un córner. Poca gente en el área mexicana. Va a venir el centro de Loren Martino. Le piden que acomode la pelota. Y va a venir el centro. Le va a dar. Martino, no había orden todavía, no había orden, Loren. De todas maneras, demasiado hablado en este momento el juego. Dejen jugar a las chicas, vamos. Es el córner y termina el primer tiempo. Va a venir el centro de Martino. Apúrese, Loren. Apúrese que se lo terminan. ¿Cuánto tardan? Realmente se toma su tiempo, Martino. Va a venir el centro. Centro de Martino. ¡El segundo palo! Y se salva. Pero había infracción previa. Se salvaba México. No llegaba a conectar. Emery en el fondo. De todas maneras había falta contra Velasco Loza en el área chica. Y esto será tiro libre para México. Cuando llegamos al final del primer tiempo. Falta la orden nada más del árbitra. De la jueza Calla. Perdón, Araya. Costarricense. Ahora sí. Señoras y señores. En este primer tiempo de la final del campeonato sub-20 femenino de la CONCACAF. No se han sacado diferencias entre México y Estados Unidos. Se guardan las emociones para el segundo tiempo. Nosotros nos hacemos un costado unos segundos y volvemos con los highlights.
Ya casi estamos listos, queridos amigos y amigas de la CONCACAF, para esta segunda mitad que promete muchísimo. Cuando los equipos hagan este último calentamiento, volveremos con ustedes. Probablemente haya cambios en ambas alineaciones. Ya se empezarán a mover los bancos de suplentes en ambos equipos. Y ya tomaron el campo de juego ambos equipos con un cambio en los Estados Unidos. Salió con el 19 Dalian. Ingresó Dorsey con la 7. Buscando desequilibrar por las bandas. Agrega velocidad. Tracy Kevins. Todo listo entonces. Para la reanudación de este partido, esta final. Ya está en juego el segundo tiempo. Pelotazo largo. Con el viento a favor México ahora. Cameiro peleaba y perdía con Servín. La tiene Flores. Se apoya atrás y sale jugando con Mendoza. Se rehace Estados Unidos con la pelota. Había offside, volvía de la posición adelantada allí Tatiana Flores. Y hay tiro libre estadounidense. Soto acercándose para pedir un cambio de medias. Hay un pequeño problema de vestuario. Juega Estados Unidos, vendrá el centro buscando aquí, gana Velasco. Se quejaba el banco de suplentes mexicano diciendo: en la vida vi que a una jugadora le hagan cambiar las medias. Bueno, las tenía demasiado cortadas quizás en esta nueva costumbre del fútbol en la que los jugadores y jugadoras se quitan la parte de abajo de las medias con tijeras. Hasta cierto punto puede ser legal eso, así que es buena la decisión de la referí. Martino que recupera mitad de cancha. Evans jugando con Emery. Evans nuevamente. Emery. Evans que adelanta. Busca pasar la mitad de la cancha a Estados Unidos. Jugando con De La Rose. Cameiro. No podía enganchar hacia adentro. Le queda De La Rose nuevamente. Se va fuera la pelota. Esto saque de banda para México. Vemos allí la recuperación estadounidense, la tiene Gameiro. Encara Gameiro, pasa Gameiro, cuidado con esta, sigue Gameiro. No le pudo dar al arco, termina saliendo muy bien desde el fondo. Loren Martino, que ahora se la cruza a Dursley. Dursley busca, pasa y gana la número 7, cuidado con esto. Puede venir el centro, termina rechazando como puede Espinosa. Esto es tiro de esquina para Estados Unidos. Va a venir el centro de parte derecha del ataque estadounidense. Alicendor molestando a la arquera. El resto de las jugadoras estadounidenses ingresando desde la puerta del área. ¡Encuentra tu marca!
Le va a dar De La Rose. Lista rebotera, lista Tatiana. Centro de De La Rose, bien cerrado. Oh, a la puerta del área chica. El rebote le va a quedar nuevamente a De La Rose. Sale como puede Estados Unidos ahora. El pase atrás para Martino. Martino de primera, tira el centro. A la olla, a ver qué pasa. El tiro al arco de Sennor. Era Henry al final la que le pegaba. Le queda en las manos a la arquera Velasco Losa. Vendrá el tiro largo. No podía controlar King. Le queda México. Recupera Emery. Saca desde el fondo. Se hace burdo el partido ahora. No se pone la pelota al piso. Sennor que la busca. Termina ganando Esquivias. Dursley. Pelota que se pierde por la banda. Es lateral ofensivo para Estados Unidos. Alice. Es la mejor arribita de ellas. Vendrá el lateral. Hecho por King. Buscando a Harvey. Harvey que no puede controlar la pelota. Se hace difícil el partido para Estados Unidos. El lateral mexicano. Vendrá el lateral. Está la vuelta con Maribel. En profundidad. Termina ganando en las alturas Harvey. Maribel. Rechaza. ¿Cómo puede? Servín. Le queda a Martino, que la regala, la tira afuera. No hay paciencia en ninguno de los dos equipos. No se pone la pelotita al piso, no rueda. Realmente complicado el panorama para el juego. Vendrá el lateral. Harvey que la peina. Emery, Evans. Juega atrás con su arquera, Tegan Wai. Y desde el fondo se rehace con la pelota Estados Unidos, tratando de armar un circuito de juego. Emery, por afuera, con King. Savannah King, buscándola a Dursley, no puede conectar. Termina ganando en el fondo Espinosa. Martino. Martino pasa. Sigue Martino, buen cierre de Servín, pero le queda la número 8 estadounidense. Sigue Martino. Martino por el centro con Dursley. La pelota termina siendo rechazada y se va al lateral. Era Esquivias quien sacaba la pelota. Frustración en la cara de la número 8. Quizás la playmaker más grande que tiene este plantel. El lateral hecho buscando la Sennor. Penal. Señoras y señores, penal para Estados Unidos. Clarísimo penal, nada para discutir. Sennor recibió de espaldas. Esquivias comete un gravísimo error. La toca dentro del área y la número 9 al sentir el contacto se deja caer. Penal para Estados Unidos. Y la chance para abrir el marcador. Y aquí lo vemos clarito. Le toca el pie de apoyo abajo. Es penal. Se manda al frente sola. La número 14, Esquivias. Le patea la pierna. La pierna izquierda. Es clarísimo el penal. Y desde los 12 pasos, Estados Unidos buscará abrir el marcador en esta final tan cerrada, tan compleja para los dos equipos. Le va a dar. Con el número 13, De La Rose. No jugó en el partido pasado. Sí le tocó ser titular por la expulsión de Thompson. Esta tarde en Santo Domingo. Penal para Estados Unidos. Puede ser. Puede ser que abra el marcador. Últimas indicaciones. De la referee costarricense Araya. El ingreso al área. Piden que revisen el VAR desde el banco mexicano. No hay necesidad. Le va a dar De La Rose. Para el número 13, prepara, apunta, fue el arquero. Velasco Losa le niega el inicio al marcador. México sigue con vida a los 53 minutos de juego. Esto sigue 0-0 gracias a Velasco Losa. Hay tiro de esquina estadounidense. Se salvó México en las manos de su arquera. Vendrá el centro, nuevamente De La Rose, al primer palo, no pueden rechazar, le queda Martino, la va a meter de vuelta. Al final se la deja De La Rose, centro de De La Rose,
Termina rechazando México con la salida de Tatiana Flores. Recuperaba Savannah King. El rechazo de Esquivias. Vive Estados Unidos, vive México, porque esto está empatado. Los dos equipos con chances todavía. Gameiro. Encara Gameiro. Pasa en velocidad. Es determinante Gameiro cuando encara. Cuidado con esto. Sigue Gameiro. Pasa Gameiro. Atención. Recupera en la línea de fondo México y sale jugando por la derecha. Con Soto. Hay recuperación. Y lateral mexicano. Vemos de vuelta el penal. Pateado a media altura y de manera débil. Sencillo el trabajo de la arquera Velasco Loza. Pierde la oportunidad de la Rose de abrir el marcador. Saque de banda hecho, le cae a Estados Unidos con Key. Se la deja a Martino, que tira un pelotazo largo en búsqueda de Ali Sendor. Sigue Sendor. Encara Sendor la pelota buscando a Harvey. Y termina cayendo en las manos de la arquera Velasco Loza. Casi 10 minutos de juego tenemos aquí en Santo Domingo. Empieza a visualizar algunos cambios. Ana Galindo. Pelotazo largo buscándolo en la presencia de Tatiana Flores. Terminaba cayendo en las manos de Tegan White. Sale ahora Evans. Por la izquierda recibe Gameiro. Hay infracción sobre Gameiro. Tiro libre estadounidense. Vemos la repetición, hasta ahora lo mejorcito de Estados Unidos, Onika Gameiro. Le cuesta el juego al resto de las estadounidenses. México abroquelado atrás, esperando un error para salir de contra. Atajó un penal, Velasco Loza, manteniendo con vida su selección. 10 minutos del segundo tiempo. Ya casi 11. Vendrá el pelotazo largo de la Rose. La cruza por completo buscando a Sendor. No consigue conectar, rechaza Servín. Tatiana Flores, que rechazaba. Le queda la pelota otra vez a Servín. Pelotazo largo, cuidado con Tatiana, que es muy veloz. La presión no surge efecto. Y cae en las manos de Tegan White. Sale ahora complicándose innecesariamente Evans en esa salida. Resuelve bien de todas maneras. Emery. King jugando con Tegan White. Se posiciona ahora de primera marcadora Central King, jugando con Emery. Emery por afuera. Dursley. No puede Dursley, pierde Dursley, se embarulla. Recupera Soto. Soto que no puede, Dursley jugando para Harvey. Harvey en profundidad para Sendor. Cierra Mendoza. Sendor se apoya atrás con Harvey. Harvey con el centro profundo buscando a Dursley. Descuelga de los cielos Velasco Loza sin ningún tipo de problemas. Y esto salía desde el fondo para México. Con alguna dificultad física la veo a Velasco Loza. Veremos si persisten dichas dificultades. Sale desde el fondo nuevamente Estados Unidos. No puede recuperar en la mitad de la cancha. Le queda aquí. Cruzaba la pelota para Gameiro. Ganaba en la línea de fondo. Mira, ahí está la referencia para Fong. Y es lateral estadounidense. Se mete la 10 y está la 3. Tengo que Martino. Lateraliza el juego. Ganaba Sendor. Le queda a Gameiro. Cuidado con esto. Onika Gameiro termina desbordando. Puede tirar el centro atrás. Hay un rebote y esto es tiro de esquina. Para los Estados Unidos de América. Que empieza a inclinar la cancha. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, por ahí, en lo que se diferencia al resto de los equipos, es la calidad individual de sus atacantes, con un futuro demasiado brillante. México es mejor equipo en cuanto al funcionamiento global en este momento, al menos. Pero en lo individual Estados Unidos suele sacar diferencias. Vendrá el centro de Loren Martino. Centro de Martino, el primer palo. No la escuchaba Servina, la arquera, que le pedía la pelota. Harvey se la deja nuevamente a Martino. Martino de zurda, tirando el centro. Dursley que no puede, le queda Evans. Termina rechazando Esquivias.
Esta pelota se va por la banda. Es lateral estadounidense en ofensiva. Parece que va a haber el cambio. Veremos de quién se trata. ¿Quién saldrá? Dos cambios. Dos cambios. En Estados Unidos. Lo que anuncian, saldrá con la número 11. En México al final son los cambios. Con la número 11 sale Vargas. Y también parece que va a salir con la número 7, Maribel Flores. Renueva el ataque, Estados Unidos, perdón, México. Ingresa Orozco con la 16. Autora del gol del empate contra Canadá. Y luego con la 16 ingresa de muy buen primer tiempo también en el partido contra Canadá. Montserrat Saldívar. Dos cambios ya realizados. Están muy separadas. Por México. La pelota por el centro. Recupera Martino. Le queda a De La Rose. La pelota se pierde por el lateral. Buen ingreso físico de Orozco. Lo mismo que vimos contra Canadá. A estar bien atentos con eso. Es una chica que deja todo. Hace muy bien la banda derecha Orozco. Vendrá el lateral de Fong. No consigue conectar con ninguna de sus compañeras. Rechaza aquí. Evans, pelotazo largo, buscando a Dorsey. Cuidado con esto, ingresa al área. Dorsey, alguna duda para rechazar. Sigue Dorsey, se la deja. Sendor, no pueden definir. Se pierde la oportunidad de Estados Unidos. Y ahora busca salir Soto. Soto con el pelotazo largo. Buscando a Orozco, que puede ganar en velocidad. No quiere dejar que se vaya. Llega Orozco. Sigue Orozco, espera Saldívar, espera Flores. Desborda Orozco, la pelota se termina perdiendo tras el cierre de La Rose por el fondo. Y esto es tiro de esquina mexicano. Y se nota la dinámica que le aportan las dos puntas que acaba de ingresar la entrenadora Ana Galindo. Por un lado Saldívar, por el otro lado Orozco. A tener cuidado Estados Unidos porque son muy rápidas las dos. Lo va a realizar Saldívar, el tiro de esquina. Jugará en corto seguramente. Se posiciona allí para recibir. Soto. No le van a dar la pelota. Vendrá el centro. Marcan zona Estados Unidos. Va a venir el centro. Centro de Saldívar, el primer palo. Peligrosamente la dejó pasar De La Rose, que cubría justamente el primer poste. La pelota se termina yendo afuera. El saque de arco para Estados Unidos. Repone rápido Tegan White. Bajo presión de Tatiana Flores. Sale jugando Emery. Por afuera Dursley. Se muestra King. Samara King. Se apoya con Key. Por afuera De La Rose. Recibe en libertad. Y con espacio, donde es más peligrosa Ónica Gameiro. La pelota para Savannah King, que cruzó toda la cancha. King, sigue King, el centro de King, De La Rose. Sendor, el tiro al arco de Martino. Iba al arco, termina rebotando en su compañera. La pelota que le termina cayendo a Emery. Evans. Pelotazo de Evans, buscando a Gameiro. Gameiro. Pasa Gameiro, sigue Gameiro. Gameiro con el centro atrás. Encierre de Mendoza. Era espléndido de todas maneras. Estaba todo anulado. Porque había posición adelantada de Ónica Gameiro. Discúlpeme, pero me parecía habilitada Gameiro. En condición de gol, el VAR hubiera dado una reversa a esa decisión. Estaba habilitada Gameiro. Pelotazo frontal, buscándola Tatiana Flores. No llegaba a buen puerto. Gana Gameiro. Le dejaban la plancha arriba. Esto es tiro libre para Estados Unidos cuando nos aproximamos a la marca de los 20 minutos en este segundo tiempo.
todavía sin diferencias. Aquí en la cancha Félix Sánchez, Estadio Olímpico, donde se juega la final del campeonato de la CONCACAF del fútbol femenino sub-20. Ya estas dos selecciones están clasificadas a la final de la Copa del Mundo. Porque recuerden, la Copa del Mundo comienza con las clasificatorias. Y se le dice al torneo oficial las finales. Cobertura, Colín, tú te metes al área. Evans para tirar el centro. Pelotazo frontal, buscando a Sednor. Buscando a Martino. Martino busca bajarla de taco y no puede. Pelotazo largo ahora de Esquivias. En velocidad, buscando desequilibrar. Tatiana Flores presionando. Emery, que la deja salir. Gran desgaste de la número 9, pero todavía no puede hilvanar una jugada de peligro. Se la ve exhausta. Va a sacar Sabana King. No es bueno el lateral. Termina rechazando de todas maneras Colin. Este es el lateral estadounidense nuevamente avanzando algunos metros. Sabana King. Otra vez la misma historia. Saldívar. Eki. Pelotazo de Eki. Cuidado con esto que puede ser tarjeta, ¿eh? Amarilla. Amarilla. Le fue con mucha vehemencia. Realmente. A mí me dio la impresión de que era para un poquito más, ¿eh? Vamos a ver en la repetición si fue o no fue infracción de roja. En la número 4, Colin ha sido amonestada. Aquí vemos una vez más. No, está bien la amarilla, está bien la amarilla. Pero de todas maneras, una infracción muy riesgosa. Que lastimó a Eki. Algunas quejas de parte de Colin diciendo, a mí me molestás, a ellas no. Es parte del fútbol. La queja para con los árbitros es natural. Siempre fue así y seguirá siendo de esa manera. Y me parece bien también que los jugadores y las jugadoras expresen sus sentimientos. Ya habiendo superado los 20 minutos de juego en esta segunda mitad, desde el fondo repone Estados Unidos. Emery para darle desde el fondo. Pelotazo frontal de la número 4 buscando a Sednor. No puede ganar en las alturas contra Colin. Sale desde el fondo México. Soto, pelotazo largo buscando a la Tatiana. Termina bien adelantada Guay. Y sale la arquera estadounidense con facilidad. Le queda la pelota a Evans. Sale Evans por la izquierda. La busca Gameiro. Gameiro que la baja como los dioses. Encara Onika. Cuidado con esto. Sigue Gameiro. Encara para su derecha. Le va a dar al arco. Termina rebotando en el cuerpo de Ava Mendoza. Y desde el fondo sale México. Buena pelota de Soto. Buscando la Saldívar. La recién ingresada. Dursley que cierra muy pero muy bien. Cobran falta de todas maneras y amonestada la número 7. Ahí vemos nuevamente la infracción, sí. Llega tarde. Es falta. Ahí la vemos una vez más a la infracción, toca la pelota también, pero... bien amonestada Dudley. Mientras también tenemos un cambio en Estados Unidos. Salió Loren Martino. De discreto partido, de mala representación en comparativa a lo que fue el juego anterior. Mientras tenemos el centro de Soto. Centro frontal, buscando cargar el área. Termina rechazando como puede Estados Unidos. Buena la salida ahora, desde el fondo. Y se viene la contra. Harvey. Dudley. Gira Dudley. Falta sobre Dudley. Infracción. Tiro libre para Estados Unidos y amonestada Espinosa.
amarilla ahí para Espinosa. Callemos. El cambio recién hecho. Para los Estados Unidos. El ingreso de Lemos. Que ya se hizo efectivo. Juega en la mitad de la cancha. Busca profundizar con Onika Gameiro. La pelota se termina yendo por el costado. El lateral ofensivo para Estados Unidos. Martino frustrada en el banco de suplentes. No pudo tener efecto. La mejor jugadora estadounidense. Desde el fondo. Sale el conjunto americano. La pelota hacia la izquierda. Busca desbordar Saldívar. Dudley peleando con Saldívar. A infracción. Tiro libre mexicano. Lateral que ya era efectivo. Espinosa. Y vemos la jugada una vez más. Y hay carga ilícita. De parte de Dudley. Recupera la pelota Estados Unidos. Harvey. Pierden en la mitad de la cancha. Colin. Jugando, centralizando con Tatiana. Va Tatiana, linda habilitación para Orozco. Está mano a mano. Orozco. Catalo. Gol. ¡Gol! ¡Mexicano! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Golazo! Una habilitación excepcional de Tatiana. Y la fuerza, la determinación de Orozco. La misma Orozco que metió en partido a México contra Canadá. Que fue instrumental en esa remontada. Abre el marcador para la selección tricolor. Con el temple de una veterana define al costado. Punteándole la pelota para hacer inútil el esfuerzo de Tegan White. Y decir que a los 71 minutos de partido, México tiene uno. Estados Unidos no tiene nada. Premio al esfuerzo. Premio al orden colectivo. Lo decíamos, tiene las individualidades Estados Unidos, pero no está jugando como equipo. México a veces se sabe inferior en cuanto a la calidad mano a mano de sus jugadoras, pero juega como equipo. Tácticamente, mejor armada la selección mexicana. Tiene justicia en el resultado este marcador. Estados Unidos no ha hecho lo suficiente. México sí. Y gana el partido, por eso 1-0. Veremos ahora si México puede aguantar los embates estadounidenses que no tardarán en llegar, obviamente. En la infracción, cargaba desde la espalda allí. Sobre Gameiro, hay tiro libre estadounidense. Desde el fondo, el tiro de De La Rose. Harvey que gana, termina dividiendo ahora la pelota. Mendoza, le cae a De La Rose nuevamente. Gana desde el fondo Orozco. Pelotazo largo y a que se arreglen desde abajo las estadounidenses, lo que plantea México. Tegan White. Otro pelotazo dividiendo la pelota. Valga la redundancia, le cae ahora Evans. Se hace nuevamente un pinball en la mitad de la cancha. No le conviene a Estados Unidos, sí a México, que tira este pelotazo frontal. Hermoso para Tatiana. Pelea Tatiana contra Evans. Gana Evans. Bueno. Es un deporte de contacto el fútbol. No me gustó esa infracción. Sin embargo, es tiro libre para los Estados Unidos. Lo hará efectivo Tegan White. Desde el fondo. El pelotazo frontal. Carece de ideas futbolísticas Estados Unidos. Pero aquí es peligroso. La tiene Gameiro. Encara Gameiro. Sigue Gameiro. Se prepara Gameiro para perfilarse para la derecha. No pudo terminar con la jugada.
Y Key trata de complementar. Dudley. Harvey. Dudley por afuera. Pelea con el cuerpo y gana lícitamente Espinosa. Jugando por afuera ahora con Saldívar. No fue preciso su pase. Se pierde por la banda. Es lateral estadounidense. El lateral es más adelante según lo que cobra la jueza de línea. Lo hará Savannah King. Buscando a Sendor. Sendor. Se apoya con Dudley. Centro de Dudley a la nada misma. Termina rechazando México. Desde el fondo sale. Ahora la selección estadounidense nuevamente con Emery. Se apura a jugar con Tegan White. Tegan White en corto con Emery nuevamente. Ahora con Evans. Entramos a los últimos 15 minutos para llegar a los 90. Evans. Pasa Evans. Pelota en profundidad para De La Rose. De La Rose. Termina perdiendo la oportunidad de encarar. Cubre muy bien Mendoza. La llegada de Onika Gameiro. Y desde el fondo será saque de arco para la selección mexicana. Tenemos un pequeño break para descansar, para tomar agua. Se prepara un cambio en México. Me parece que ingresará Gordon. Y ahí tenemos la repetición del gol de Orozco. Verdadero golazo, linda definición, linda punteada. Muy buen pase de Tatiana, que entiende a la perfección todo. El movimiento de Orozco, la acomoda un costadito. Y eso, como dicen en Estados Unidos, that's all she wrote. Para el 1-0. Y hasta ahora, el gol que le da no solo la ventaja, sino el campeonato con CONCACAF a esta selección sub-20. El ingreso de Gordon para la salida de Tatiana, que jugó un verdadero partidazo. Se limpia de amarillas la selección mexicana. De a poquito todavía tiene Espinosa y a Colin amonestadas. Gordon más explosiva, más veloz que Tatiana, menos técnica quizás, pero de todas maneras muy incisiva. Interesante el cambio que presenta Galindo. Un trío de delanteras muy pero muy rápido entre Gordon, Saldívar y Orozco. Buscando quizás aprovechar las piernas cansadas estadounidenses. Linda pelota en profundidad nuevamente para Orozco. Cuidado con esto. Le queda Orozco perfilado. El segundo, está el segundo, está el segundo. Orozco que no puede definir. Gran trabajo en el cierre de parte de De La Rose. Entra Gordon. Gordon con el centro. De La Rose nuevamente. Se salva Estados Unidos, que está en problemas. Y el problema se llama Orozco. Tiene apellido el problema. Orozco. Impecable el ingreso de la número 16, al igual que en las semifinales. Se perfila para ser una de las jugadoras del partido. Se toma su tiempo para el tiro de esquina. No quiere correr. No quiere desgastar el reloj. Espinosa que hará efectivo el tiro de esquina. Con pierna izquierda. Con viento a favor. Soto sola en la puerta del área. Viene el centro de Espinosa. Rechaza con las manos Guay. Le quedaba Orozco. Rechaza ahora. Y le queda la pelota a Estados Unidos. Con la salida de Lemos. Gameiro. Lemos. Pelotazo largo. Divide y resta. Ganando allí México. Saldívar. Sigue Saldívar. Encara Saldívar.
Engancha Saldívar, busca meterse al área, no puede perfilarse. Al piso iban necesariamente Esquivias. Le queda el rechazo y la contra Estados Unidos ahora. Hay infracción sobre Dudley. No, legal. Levántese. Espinosa. Pelitazo frontal. Le va a quedar a Gamero. Lemos. Evans. Otra vez buscando a Gamero. No coinciden. No coinciden. Ni mental. Ni tampoco desde el punto de vista futbolístico. No consiguen conectarse. Entramos ya a los últimos 10 minutos reglamentarios. Previo, obviamente, a la adición. México le gana a Estados Unidos 1-0. El lateral es un regalo para De La Rose. Harvey. Sendor, la pelota para Gameiro. Cuidado que aquí puede estar el empate. Entra al área Gameiro. Golazo. ¡Gol! Estadounidense. Onika Gameiro. Premio para la más desequilibrante. Premio para la más peligrosa. Un desacierto en la defensa mexicana. Un desacople de la número 2 Fong. Le permite el camino abierto a Onika Gameiro. Y ella no perdona. Le revienta el arco a Velasco Loza. No perdona a Gameiro. Y este partido está 1-1. Y Onika Gameiro había hecho ya méritos para honestamente a sentarse junto a Orozco como la mejor del partido. Bueno, lo acaba de hacer. Empató el partido Gameiro. Y esto ahora es una moneda en el aire. Puede pasar cualquier cosa en los próximos minutos. Se define la final. Nueva pelota para Gameiro. En profundidad. Onika es muy rápida. Peleaba allí contra Mendoza. Termina ganando bien Mendoza. Se recupera México. Pelotazo largo buscándola a Gordon. Gana Evans. Si Estados Unidos quiere el éxito, tiene que apuntar a Gameiro. Saldívar. La baja con el pecho Saldívar. La acomoda, pero no puede ganar la King. Emery. Por afuera con Sendor. Ahora aquí. Se la nota mejor. Recargada Estados Unidos. Pelota en profundidad buscando a Gameiro. Y aquí está el partido estadounidense. Aquí está el partido para Estados Unidos. Es Gameiro. Gameiro con el centro para Dudley. Dudley que se perfilaba. No podía definir. Le queda De La Rose. De La Rose, rechaza en extremis Fong. Esto es tiro de esquina, no. Posición adelantada de Dudley. Todo vuelve atrás. Y desde el fondo sale México. Le va a dar desde el fondo. Velasco Loza. Pelotazo frontal buscando a Gordon. No coinciden. Le queda Fong. Otro pelotazo. Ahora sí Saldívar que pelea. Termina ganando Sabana King. Le va a quedar el rebote. Alice Scott. Perdón, era Soto. La noquearon. Alice Soto acaba de noquear con su pelotazo a Sabana King. Pidiéndole agua a su compañera. Tienen que tener cuidado con la cabeza, dice la referee Araya. Aquí vemos una vez más. Pelotazo en la cara. Durísimo. Va a oler la pelota de aquí hasta fin de año. Sabana King. Tenemos 83 minutos. Este partido está 1-1. México no lo pudo cerrar. Bueno, se retira del campo de juego la número 3, Sabana King. Veremos si hay cambio o no.
Al final Onika Gameiro le devuelve la pelota a sus compañeras para que salga desde el fondo Estados Unidos. Sale desde el fondo de Estados Unidos. Emery recibía de Evans. Empieza a buscar compañeras. Dudley. El pase para Harvey no era bueno. Su recepción aún menor, pero el rebote en Saldívar le termina otorgando un lateral a los Estados Unidos. Sednor. Sednor, sigue Sednor. Trata de verticalizar, hay infracción, llegaba tarde allí. Colin, la falta es sobre Lemos. Hay tiro libre para Estados Unidos. Va a venir el centro. Peligro en el área mexicana. De la Rose y Key. Perfiladas para darle. Key tiene buena media distancia. Cuidado que no le da el arco, Va a venir el centro. Pasa Key. Le va a dar De la Rose. De la Rose al arco. La deja salir la arquera sin peligro. Desde el fondo repone México. Se preparan dos cambios más. Va a salir con la número 10 en los Estados Unidos. Harvey. Y es un buen cambio para mí, para que ingrese Raider. Y también se retira con la número 5, Evans, para que ingrese Klenke. Pensando posiblemente en el tiempo extra o en los penales, Klenke, la habitual pateadora de penales de este equipo. Se retira la capitana. De buen partido, Evans. De buen torneo. Desde el fondo, Velas Colosa. Pelota larga. Gana aquí. Raider que peleaba. Perdón, era Sednor. La pelota que le queda a Espinosa. Espinosa por afuera con Saldívar. Saldívar que controla. Juega Saldívar. Encara a Montserrat. La pelota que le queda a Nico, perdón, a Colin. Por afuera, Espinosa. Espinosa con el centro. El rebote le va a quedar ahora otra vez a Soto. Hay un rebote, le queda en el área. Chica, esto es gol, esto es gol, esto es gol. ¡Gol! Servín. ¡Gol! ¡De México! ¡De México, Servín! La capitana, la que no estaba teniendo una gran participación desde las semifinales. La pelota de Soto, el rebote en la defensora. Está habilitada Servín. Define por abajo de Tiganguay. Y dice que a falta de 3 minutos para llegar a los 90, México le gana a los Estados Unidos por 2-1. Y un premio también al esfuerzo. Yo creo que si hay algo que esta competencia nos ha enseñado en los últimos días es que el corazón muchas veces se sobrepone al talento. Porque como dijimos antes, Estados Unidos definitivamente es un equipo más talentoso en el nombre por nombre, en la individualidad. Pero México es un equipo. México juega como equipo. México late como un solo corazón tricolor. Y gana 2-1, llevándose no solamente la clasificación, sino ahora también la posibilidad de campeonar aquí en Santo Domingo. Lateral defensivo que pertenece a México. Pide viveza, pide inteligencia Ana Galindo, la entrenadora mexicana.
Desde el fondo sale México. De la Rose, que la vuelve a sacar al lateral. México utilizando el reloj como su aliado. Entramos al último minuto, previo a los 90. Se viene un cambio en México. No conectan con Gordon. Gana en la mitad de la cancha nuevamente México. Le queda Saldívar. Retrasa Dudley. Espinosa. Espinosa. Desbordaba, la pelota rebota en Dudley. Esto es lateral para la selección mexicana. Tenemos cambio nuevamente. Doble sustitución. Saldrá Servín. Para que ingrese no solamente González, sino también García. Ahí vemos la salida de Fong, que había quedado expuesta en el gol de Onica Gameiro. Y tenemos 6 minutos más. México a 6 minutos de la gloria. Estados Unidos a 6 minutos de un posible milagro. Vendrá el lateral, lo hará efectivo Espinosa. Busca cerrar el partido México. Saldívar. Saldívar, sigue Saldívar. González, se mete al área González. Le va a quedar desde afuera Soto. Había posición adelantada. Y esto es tiro libre para los Estados Unidos, que empieza a jugarse el todo por el todo. Pelotazo largo, se queda corta Tegan Wai. Gordon que presiona. Termina ganando Gordon, exigía a Klenke. La pelota de todas maneras se pierde por el lateral. Es lateral estadounidense. No podía Gameiro. En la mitad de la cancha. Soto se la deja a Saldívar, que le puede dar al arco. Montserrat termina rechazando desde el fondo de Estados Unidos. Pelea nuevamente Soto. El tiro al arco. A las manos de la arquera Tegan Wai. La cuenta regresiva hace que los minutos se pasen muy rápido para Estados Unidos. Súper lento para México. Dudley de cabeza. Se la baja su compañera. Pelotazo largo buscando a Sendor. Con alguna inseguridad se la deja Lemos. Sendor otra vez. Velasco Loza controla y se queda con la pelota. Cuidado, hay alguien en el piso. Y quizás ha sido un golpe. Y si no lo es, realmente lo lamentaríamos mucho. Ava Mendoza queda en el suelo. La atienden a la número 3. Que ha jugado una competencia espléndida realmente. Entramos a los últimos 4 minutos. Más lo que obviamente todavía pueda adicionar la jueza Araya. Teniendo en cuenta esta caída de Ava Mendoza. 2-1 gana México. Dos líneas de cuatro, lo que pide la entrenadora Ana Galindo. Dos líneas de cuatro. Paola, Paola, ahí bien juntita. Con Alice, con Silvana. Montse, ven rápido. Ven rápido, porfa. Todavía atendiendo a Ava Mendoza. Va pasando el tiempo. Va a haber una adición más, seguramente. Veremos si esto influye también en el rendimiento. Muchas veces los equipos que quieren congelar el partido de esta manera con alguna lesión, no estoy diciendo que sea fingido, obviamente, todo lo contrario, pero cuando sucede este tipo de cosas, puede hasta envalentonar, bien digo, al equipo rival. Aplauden a Ava Mendoza en su salida. Se lastimó la rodilla, lamentablemente.
Qué lástima. Qué lástima, realmente. La orden para Montserrat Saldívar, que ayude en defensa. Me parece bien. Si quiere ganar México, necesitará pelear con uñas y dientes. Dejando la sangre en la cancha. Esa sangre tricolor que corre en las venas de cada una de estas chicas. Pedían infracción sobre Saldívar. Gana Orozco. Gordon. Infracción, cobraban antes. Hay tiro libre para Estados Unidos. Se le queman los papeles al conjunto estadounidense. Se toma su tiempo García para acomodarse el botín. Desde el fondo le da Perky. Aquí. Dice que vayan todas al área. Hay que ver si llega. Hay que ver si llega oficialmente en el último minuto de juego. Aquí con la pelota. En profundidad. Gana en las alturas México. Le queda sin embargo el rebote a Klenky. Por afuera Gameiro. Encara Gameiro. Pasa Gameiro. Sigue Gameiro. El centro de Gameiro. Dudley. Se salva México. El rebote va a quedar la Klenky. La vuelve a meter para Dudley. La arquera. Velasculosa. Con lo que puede ser la tapada que le dé una victoria. Un triunfo. Una medalla dorada a México. Y esa pelota no quiso entrar. Simple como eso. Velasculosa atenazando lo que hubiera sido el empate estadounidense, tratando de asegurar el campeonato para México. Velasculosa con el pelotazo largo. Mendoza todavía sin poder ingresar. Últimos segundos. Seguramente añadirá algo Araya. Sufren las chicas mexicanas en el banco. Tiempo cumplido, Sendor. Pelotazo que no puede ganar. Ahora sí Saldívar. Era lateral para México. Le va a quedar Estados Unidos. Dudley. Recupera México en el fondo. Eki. Pelota en profundidad. Termina rechazando Soto para Gordon. Últimos segundos. Tiene que asegurarlo México. Saldívar. Linda jugada individual y se va Montserrat. Juega Saldívar. Va Monse. Sigue Saldívar. Se la lleva Saldívar. Recupera Eki. Eki. Pelotazo que no puede llegar. Espinosa. La busca Gordon, que estaba offside. Le va a quedar a Soto. Sombrero de Soto buscando a Gordon. Gordon otra vez para Soto. Llega Saldívar también. Tigan Guay. Por afuera. Con De La Rose. La pelota que rebota en García y se va al lateral para Estados Unidos. Tiempo más que cumplido. Pelota en profundidad para Gameiro. Soto. Aguanta Soto. García, el pelotazo largo para Saldívar. Va a quedar en las manos de Tigan Guay. Esto puede ser lo último. Tigan Guay que rechaza. ¡Señoras y señores! ¡México! ¡Campeona de la CONCACAF! ¡Ganamos! ¡Sí ganaron! ¡Sí ganaron Ana Galindo! Con goles de Orozco y de Servín. Todo en el último tramo del juego. Les dije que el segundo tiempo se guardaba todas las emociones. México se lo lleva. Y no solamente se lleva la clasificación al Mundial, sino que se lleva el oro, se lleva la gloria, se lleva el derecho de decirle a su clásico rival Estados Unidos: será hasta la próxima, porque nos lo llevamos nosotros esta vez. México 2, Estados Unidos 1. Final del juego. Y el contraste, el llanto de felicidad de México, el llanto de tristeza estadounidense. Estas chicas de ambos lados que dejaron la vida, el físico, absolutamente todo en representación de sus países. Grandísimo trabajo. Allí vemos a Tatiana Flores. De grandísimo rendimiento.
el festejo mexicano. Y la arenga final de parte de Estados Unidos, que no tiene nada para reprocharse, seguro. No tuvo el mejor juego el día de hoy. En especial a lo que consideramos el máximo de sus capacidades, pero no por eso hay que dejar de señalar que estas chicas estadounidenses tienen un futuro absolutamente brillante. Desde Onika Gameiro hasta Loren Martino. Lily Evans también. Un equipo con altísimos puntos individuales que no pudo unificarse como equipo, valga la redundancia. Por su parte, México, a veces considerada una selección menor al lado de Estados Unidos, obvio en cuanto al talento individual, hoy demostró que en el fútbol se gana siendo un equipo. Y eso es lo que fueron. La entrega fue total. El corazón fue total. La garra fue total. Y estas chicas que jugaron como equipo, ganaron como equipo. ¿No estamos listos? Fátima, un gol que significa lograr todo en el torneo. Sí, la verdad es que fue un gol que se trabajó hasta el final. Al final las piernas ya no daban para el equipo. Lo dimos todo, creo que el corazón fue lo que sacó esto y esto es México. México deja todo hasta el final y creo que aquí se demostró. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Vamos! Fátima Servín, capitana y emblema de México, con el gol de la victoria. Veremos si tenemos el nombre de algún otro protagonista. Siéntanse en el campo de juego con libertad de interrumpir. A hard game today for USA. You not go out the championship, but you go out to the World Cup. Yeah, I'm really proud of our team. I mean, the work we put in this whole entire tournament has been amazing, and I'm proud of every single one of the girls here. It was a hard-fought game. Mexico played well. I think we had a lot of the possession, and I think we did really well. We did some really great things, but just didn't put away our chances as well as we should have, and they put theirs away, and that's it at the end of the day. But I'm proud of us. We got a lot to work on for the World Cup, and I'm excited. Thank you. Thank you. Bueno, y madurez total de parte de las chicas estadounidenses que se llevan también el premio de clasificar a la Copa del Mundo. Ahí vemos la ronda de festejos. Ana Galindo, feliz por sus jugadoras.
Muy bien, queridos amigos y amigas de la CONMEBOL, perdón, de CONCACAF. Ya podemos ir cerrando esta doble transmisión que hemos tenido con ustedes nuevamente, recordándoles que este es el futuro. El fútbol femenino es el futuro. Damas y caballeros, vamos a informar inicio del acto de premiación del Campeonato Femenino Sub-20 de CONCACAF 2003. Damas y caballeros, nuestro primer premio de la tarde es el premio Flame Play del Campeonato Femenino Sub-20 de CONCACAF 2023. Este premio promueve el juego limpio y va para el equipo de Estados Unidos. Damas y caballeros, ha llegado el momento de reconocer la mejor portera del torneo. Para recibir el trofeo, por favor, demos una ronda de aplauso de México, Isabel Vasco. Continuamos con la premiación. Ahora presentamos la máxima goleadora de este campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF 2023, presentado por Qatar Airways, el cual se otorga a la jugadora de Costa Rica, Sheila Scott. Continuamos con la premiación. Ahora reconocemos
a la mejor jugadora del campeonato femenino sub-20 de CONCACAF 2023, presentado por Scotia Bank. Para recibir el premio, llamamos de México, Alice Soto. Ahora, damas y caballeros, honramos los mejores equipos de este campeonato. Por favor, felicitemos al equipo que obtuvo el tercer lugar de este campeonato femenino sub-20 de CONCACAF 2023, el equipo de Canadá. A continuación con la premiación, por favor felicitemos al equipo de segundo lugar de este campeonato femenino sub-20 CONCACAF 2023, el equipo de Estados Unidos.
damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al equipo campeón del campeonato femenino sub-20 de CONCACAF 2023. ¡Eso, México! ¡Estableciendo México!